Hola, muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Aquí comienza Open Bar desde Iquique para Chile, temporada 2016, programa número 62, correspondiente este día viernes 17 de junio. En esta ocasión nos vamos a centrar en la tenencia de armas. ¿Sabe por qué? Ya que debido a los eventos ocurridos hace un par de días atrás en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Orlando, donde un individuo ingresó a una discoteca gay, dando muerte a 50 personas y dejando otra gran cantidad de heridos. Es que vamos a conocer el por qué resulta tan fácil, aparentemente, tener un arma en ese país, y también veremos cómo funciona la tenencia de armas en nuestro país, Chile. Prepárese, porque a partir de este instante, comenzamos Open Bar. Acompáñanos. A diferencia de otros países, en los Estados Unidos poseer un arma no resulta tan complicado como podría creerse. Esto es debido a la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, que señala: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del pueblo a poseer y portar armas no será infringido. Los requisitos son bastante sencillos: ser mayor de 18 años y no poseer antecedentes penales, los cuales se verifican a través del FBI. Sin embargo, si el arma se adquiere en una feria o gun show, muchas veces la verificación de antecedentes criminales no se realiza. Como dato adicional, el 28 de junio del año 2010, la Corte Suprema de los Estados Unidos sentenció que ninguna ley estatal o local puede restringir el derecho a poseer o portar armas que reconoce la segunda enmienda. En nuestro país, para poder portar armas, se necesita la autorización de la DGMN, que es la Dirección General de Movilización Nacional. Dentro de sus requisitos, consiste en tener mayoría de edad, vale decir, mayor de 18 años, enviar una carta sobre la solicitud a la Dirección General de Movilización Nacional, donde se debe incluir todos los datos personales del solicitante, además de antecedentes que comprueben su solicitud, fotocopias de cédulas de identidad, certificados de antecedentes, informes médicos de un psiquiatra que certifique su salud mental, dos fotos tamaño carnet. Luego de realizar el pago correspondiente a este trámite, se debe esperar una resolución de la Dirección General de Movilización Nacional de 20 días hábiles. Tener un arma no es un juego, es una responsabilidad que conlleva obligaciones de quien la porta. No cualquier persona está capacitada para llevar un arma. Debe pasar por exámenes exhaustivos para de esta forma cerciorarnos que estamos en presencia de alguien medianamente equilibrado. Ojalá que en nuestro país no lleguemos a esta paranoia que existe en los Estados Unidos, donde se cree que para estar protegido sí o sí debes poseer un arma. Gran responsabilidad de esto la tienen las autoridades, ya que si ellos no son capaces de resguardar y garantizar la seguridad de sus ciudadanos de forma adecuada, estos no tendrán otra opción que autoprotegerse, como ya está ocurriendo a lo largo de nuestro país, con los asaltos, los portonazos, etc. Ya que nuestra justicia ha sido incapaz de contrarrestar la delincuencia. Por su compañía esta noche, muchísimas gracias, que descanse y nos reencontramos la próxima semana con más Open Bar. Que le vaya bien.